Madre era una excelente mujer. Yo sé que tú la querías, la ayudabas, la consolabas. No seas triste, Tomás. Tu madre era un amor de gente. Gracias. Esa maldita enfermera mató a mi madre. Espero que Dios haga justicia. Maldita la hora. Apenas las circunstancias que nos reúnen el día de hoy. Y más, con la noticia que recibí en la mañana. Que Dios tenga en su gloria a Valle Feliz. Pero no podemos cancelar este evento por motivos que están fuera de mis manos. Lo siento de antemano. Como todos sabrán, el señor Gabriel Veneros falleció en un viaje de negocios. Su testamento es amplio e involucra a cada uno de los que están aquí presentes. Así que, comencemos. Puso énfasis en la parte que te corresponde. En varias de sus charlas, siempre me decía que lo que ahora será tuyo fue su mayor riqueza. Acepto todo el dinero de mi padre con humildad y sabré manejar la herencia de mi familia con responsabilidad. No, Tomás, yo no estoy hablando de dinero. Sino de este objeto. Y este. Respecto al dinero, todas las cuentas bancarias fueron destinadas a tu madre. Que en paz descanse. Pero como ella falleció, tú te conviertes en el directo sucesor. Por ende, todos los bienes son tuyos. Tomás. No se te olvida. Gracias. We'll be right back.
Yo lo tengo todo. Conmigo lo vas a tener todo. ¿Me conoces? Toda mi familia tiene plata. Y yo tengo mucha plata. Y yo te lo voy a dar todo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. No me toques. ¿Cosa? No me toques, no quiero nada. No me jodas. ¡Déjate, mierda! ¡Déjate! ¡Estás viva! Debe ser el maldito alcohol. Ya tengo todo el dinero, puta. Y todo el mundo sabe que tú mataste a mi madre. ¿Sabes? Disfruté tanto en ahogarla. Mucho más de lo que disfruté cuando te hice mía. Eres una maldita visión, puta. ¡Dispara si tienes agallas! ¡Dispara! Te bastará una vida para que pagues por tus errores.